Yo creo que la tiene más difícil, si vamos a poner un contexto comparativo, la tiene más difícil Comunicaciones de lo que la tenía Antigua, porque es que Comunicaciones tiene dos goles encima y de local recibió esos goles. O sea, te das cuenta que Comunicaciones tiene que ir hoy a la cancha de el equipo con mejores números del torneo hasta hoy, el mejor equipo del torneo en plantel, en funcionamiento y en números, y tiene que ganarle por dos. Ese es un reto de proporciones y de dimensiones bastante importantes para un equipo que hasta hoy, la verdad, no ha sido tan convincente como el equipo de Willy Coito y sus dirigidos. O sea, yo no digo que no puedan ganar. Lo que sí se ve bastante cuesta arriba es poder ganar por una diferencia de goles que les permita la clasificación contra un rival que tampoco es inválido. La Liga Deportiva Alajuelense no tiene ninguna baja considerable. Viene con varios jugadores que están en buen momento y tiene mucho gol. Ojo, Alajuelense tiene gol, ese es otro de los problemas y otro de los retos de Comunicaciones, de los embates de jugadores como Diego Campos, como Anderson Cañoto, como el español Toril, como Celso Borges, que está en un gran momento, de varios jugadores de este equipo que definitivamente te pueden hacer daño en cualquier momento que te descuides. Es un juego bastante inclinado hacia el equipo local. El favoritismo está totalmente volcado hacia la Liga Deportiva Alajuelense. Y bueno, después fútbol es fútbol, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa, nunca se sabe, dicen por ahí. Pero si me pedís que meta las manos al fuego por alguien, yo creo que muy pocos se atreverían a decir Comunicaciones. Correcto, todo tiene que ver con el resultado del partido de ida. Perdés como local y perdés por un marcador 1-2, como lo señalabas. Obviamente el panorama está complejo para Comunicaciones, muy, muy difícil. Creo que tendría que combinarse el mejor partido de Comunicaciones en lo que va del torneo o de la temporada y el peor partido de Alajuelense en lo que va de la temporada. Y aún así, Feisal, creo que no le ajustaría a los cremas para superar la llave. Sí, se tienen que dar situaciones bastante extremas y bastante inesperadas en cuanto al bajón de un equipo y al nivel elevado de otro. Eso es lo que yo veo más complejo, considerando que Cremas no ha dado razones para creer mucho en este presente campeonato. Si metes el primer gol, te puedes meter al partido. Si hace el 1-0 rápido, puede empezar a soñar. Cremas, pero bueno, después tiene que tener orden defensivo, tiene que tener calma, tiene que saber manejar el partido, y eso es algo que en términos de plantel, en términos de jerarquía, en términos de momento, eso es algo en lo que a la Juelense viene mejor, ¿verdad? Eso se tiene que decir. Lo hablábamos con Nedja Faisal, que en estos partidos de vuelta ha sido una común denominadora, que hay poco público. Por ejemplo, en el caso de Águila, no, en Cuscatlán no tenía mucha gente, Cartago y Herediano pues tampoco tenían mucha gente, pero a mí lo que me llama la atención es Saprissa. Había un desencanto generalizado. La poca gente que fue insultada a Vladimir Quesada y a silbarle a su equipo. Espero, imagino, intuyo un contexto completamente contrario en el caso de Alajuelense, que está primero en liga, que está invicto en Copa Centroamericana, para que haya un marco espectacular que ya impida desde lo psicológico a Comunicaciones de generar una respuesta. No sé si el estadio, si el Morera Soto se va a llenar, pero sí creo que y ha quedado demostrado que llega una afluencia aceptable de público a los partidos de la liga, considerando también el momento que vive la liga, que es muy bueno, y que su entrenador tiene el respaldo de su gente, ¿verdad? Que es el profe nada más y nada menos que Alexandre Guimaraes, que tiene el respaldo de toda la afición liguista, acompañado de un proyecto en donde se le ficharon jugadores para dar el salto de calidad que tanto pedía este equipo. ¿Cuál era el salto de calidad? Seguir compitiendo internacionalmente como le está haciendo ahora, pero también estar arriba en el campeonato local tico y poder finalmente destronar a Saprissa y sacarle el título. Por los vientos que soplan, hay altas posibilidades de que eso suceda. Entonces, por eso yo creo que al estadio va a llegar la gente. Los momentos entre Alajuelense y Saprissa son bastante diferentes por ahora. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.